buenas tardes, estimados participantes de la maestría en didáctica de la educación que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Poblado. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernía Barragán. En este video instruccional número 1, ustedes van a apreciar la unidad temática número 2 titulada Técnicas de Enseñanza. Voy a compartir pantalla para visualizar dicha explicación. Ahora bien, como lo dije anteriormente, esta unidad temática se titula Técnicas de Enseñanza, que no va a ser más, sino que el conjunto de herramientas, de medios, de recursos, de las que nos valemos como docentes para promover un aprendizaje significativo. Antes de iniciar con esta serie de técnicas de enseñanza, quiero descifrar cuál es el vocablo, cuál es el significado de la palabra técnica. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra técnica como el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. También la define como una habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Visto así, podemos decir que las técnicas son los medios que se utilizan para obtener un mayor aprendizaje. Y los métodos, a su vez, nos orientan en ese ordenamiento, en esa manera sistemática y estructurada de los procesos de aprendizaje para llegar a un fin que nosotros nos hemos propuesto. Por tanto, podemos decir que las técnicas son ese conjunto de herramientas metodológicas que nosotros como docentes llevamos a cabo y desarrollamos a través de una serie de actividades que sirven para conseguir un determinado fin. En el caso de las técnicas, precisamente de las técnicas de enseñanza, pues acá la meta es conseguir que los individuos, que los estudiantes consigan aprender ciertos conocimientos mediante toda esa serie de acciones, toda esa serie de actividades que están coordinadas por los docentes. También es importante aclarar que existe una infinidad de métodos de aprendizaje. Todos son muy variados y por tanto, pues su uso depende del profesor, de la manera como el profesor lo enfoque en cada una de las prácticas pedagógicas. Por tanto, cada forma, cada manera de cómo se desempeña el docente en clase, pues responde a esas necesidades pedagógicas muy concretas, muy particulares, de acuerdo con aquellos recursos que se consigan y que estén disponibles. Cuando nosotros hablamos de técnicas de enseñanza, pues hacemos referencia también a todos esos métodos, porque son métodos, son técnicas, son herramientas, son recursos, esos métodos de enseñanza de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes. En este caso se puede categorizar en 4, como son esos métodos auditivos, que son aquellos que se basan en contenidos en los cuales podemos escuchar, como son los poemas, como son las canciones, como son los discursos, bueno, entre otros. También está la categoría audiovisual, que es cuando los alumnos y las alumnas aprenden mediante el cine, mediante una película, mediante la televisión, bueno, entre otros. Y está la categoría visual, que es cuando se hace referencia al sentido de la vista como medio para enseñar. Por ejemplo, yo puedo enseñar un contenido a través de las fotografías, a través de algunas ilustraciones, a través de dibujos, a través de obras de arte, bueno, entre otros. Y también quiero hacer referencia a la categoría número 4, que se refiere a la categoría vivencial, que es aquella categoría donde se utilizan los juegos didácticos, los juegos instruccionales, se utilizan dinámicas de grupo, se utilizan algunos ejercicios prácticos como talleres,
ponencias, simposios, entre otros. Por tanto, podemos decir que todos estos métodos de enseñanza son los modos, son las maneras de actuar de los profesores y de los estudiantes y que se llevan a cabo de una manera ordenada, de una manera sistematizada e interrelacionada con el objetivo de facilitarle a los estudiantes la asimilación de los contenidos de acuerdo con cada unidad curricular. Es importante en esta unidad curricular mencionarle un conjunto de técnicas de enseñanza que son altamente efectivas, que tal vez nosotros las estamos aplicando, que ya nosotros las conocemos, pero entonces voy a hacer una descripción breve de cada una de ellas. En primer lugar, les voy a hablar de esa técnica de enseñanza titulada aula invertida, que no va a ser más, sino esa clase invertida o esa clase inversa, o también podemos referenciarla como una pedagogía inversa o como una pedagogía invertida, son de estos términos conocidos en anglosajones como el flipped classroom, y cuyas siglas es F.C. De acuerdo con la revisión de la literatura en el portal Aula Planet, define esta aula invertida como aquella que concede a los alumnos la responsabilidad de realizar todo ese conjunto de contenidos teóricos en casa, para que luego ellos puedan resolver sus dudas y trabajar los conceptos en clase, pero de forma individual o colaborativa. Esta metodología tiene muchísimas ventajas. Es la ventaja de que el alumno, por sí solo, cuando en ese proceso de autoaprendizaje, pueda analizar, pueda interpretar, pueda investigar de acuerdo a su interés y de acuerdo con sus necesidades. En una clase invertida, el aprendizaje se va a complementar de modo autónomo en su proceso de autoaprendizaje. Y también se va a llevar a cabo de acuerdo con el propio ritmo del estudiante, mediante el uso de recursos, de informes, de lecturas, de talleres, que él mismo va a buscar y que el mismo estudiante va a seleccionar, va a puntualizar con la finalidad de observar, de hacer una búsqueda de todo ese proceso de información que le va a enriquecer, que le va a fortalecer el contenido con la temática que va a desarrollar. Autores como Rojas Morales, 2017, definen el Flipped Classroom como un modelo pedagógico que va a proporcionar ese cambio de orden del proceso de enseñanza-aprendizaje y le va a dar la vuelta a un aula tradicional. Ya no es ese proceso de profesor-estudiante, ya va a ser esa inversión, esa parte inversa de estudiante-docente, donde se transfiere el aprendizaje de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y que el estudiante va a emplear el tiempo de clase en su casa para facilitar y para potenciar otros procesos de adquisición y prácticas de conocimientos que los va a realizar luego en el aula. Entonces, el aula invertida no va a ser más que el proceso de transformación de esos procesos que integra la educación de enseñanza y aprendizaje, que requiere a su vez de ese giro de la actitud del docente. Entonces, ahí es allí donde nos corresponde a nosotros como docente entender al estudiante, que él va a ser el verdadero y activo artífice, el líder, el actor de ese aprendizaje, que él como el docente va a ser el mediador de este acto intelectivo. ¿Cuáles son las ventajas de esta aula invertida o de este modelo flipped classroom? Primero, que los alumnos van a ser los protagonistas. Ellos van a pasar de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos, porque ellos son los que van a trabajar, los que van a participar, los que van a plantear dudas, los que van a realizar ese trabajo de equipo y los que ellos van a organizar y se van a planificar. Este proceso de revisión, de indagación, de lectura de una manera autónoma por parte del estudiante le va a permitir consolidar el conocimiento, construir conocimientos de manera individual. También
favorece esa diversidad del aula, esa dedicación de tiempo a los contenidos, para que de esa manera les ayude a una comprensión perfecta de aquellos contenidos que se han desarrollado. Por otra parte, ayuda a mejorar el desarrollo de las competencias, tanto por parte del trabajo individual que está realizando el estudiante, como ese trabajo colaborativo que el estudiante lo puede realizar, bien sea en equipo o bien sea de manera individual. También, una de las ventajas de esta aula invertida es que el aprendizaje es mucho más profundo y es perdurable en el tiempo, porque el estudiante allí va a investigar, el estudiante allí va a construir conocimiento de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Y va a existir una mayor motivación del alumno. Ahora bien, en este gráfico ustedes pueden apreciar cómo se lleva a cabo ese proceso del aula invertida, que esta fue, la tomé de la fuente de Linares 2011, donde nosotros le vamos a asignar una actividad al estudiante con respecto a un determinado contenido, que no va a ser más sino una lectura de una serie de documentos que ellos deben de analizar ideas, de trabajar en equipo, de establecer un debate en su casa, pero de una manera individual. Luego, ellos van a participar en un foro, pero en línea, ¿sí? Se van a apoyar de una manera muy acentuada en las TIC. Y el profesor acá va a actuar como guía. En esta interacción, en este proceso, cuando ellos ya empiezan a interactuar en línea, ellos van a escribir el informe. Y cuando ellos regresen al aula de clase, ellos van a compartir, ellos van a revisar todos esos registros que hicieron los demás compañeros y van a compartir esa información. Entonces, considero como docente que esta técnica del aula invertida o flipped classroom nos va a ayudar a nosotros como docente a fortalecer ese aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque se le va a proponer a los estudiantes que ellos en su tiempo de trabajo autónomo, de autoaprendizaje, estudien y preparen todas aquellas lecciones, todos aquellos trabajos, todas aquellas actividades, pero fuera del área de clase. De manera que ellos van a trabajar en su casa con los contenidos de las asignaturas para que posteriormente sea en el aula donde ellos hagan todos esos deberes de compartir, de interactuar y de realizar las actividades de manera que sea más participativa. O sea, que ellos van a llegar de manera presencial a compartir esa información. Por esto, este método se llama B-Learning, porque es semipresencial. Se comparte tanto de manera virtual como de manera presencial. El segundo método que quise compartir y mostrarle a ustedes es el método de caso, cuya abreviatura es MDC, que es también denominado por algunos investigadores como el análisis o estudio de casos, o el design thinking, que es el método de caso. ¿En qué consiste este método de caso? Como su palabra lo indica, es estudiar un caso. Es una de las técnicas que va a favorecer aquellos aprendizajes por descubrimiento, por inquietud, por averiguación, por indagación, de acuerdo con Bronner 1960. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento no va a ser más sino aquel que anima al alumno a hacer preguntas, a indagar, a formular y a construir sus propias respuestas, así como a deducir esos principios de ejemplos prácticos de acuerdo con la experiencia que ha adquirido en ese proceso de indagación, de revisión y de comunicación. Esta técnica se basa en usar casos reales, caso de la vida real, y que luego nos van a resolver en grupo a través de un análisis, de un brainstorming, es decir, de un torbellino de ideas. Allí también entra en juego la innovación, hay ideas creativas, o sea, es un método estructurado, es un método organizado que se va a tratar específicamente de problemas reales. ¿Cuáles son las características de esta técnica de estudio de casos? Primero, que ayuda a que el alumno se prepare para ese mundo real, que despierta curiosidad para enfrentarse a un caso específico.
Luego, le permite al estudiante adquirir esa capacidad de análisis y ser mucho más creativo porque él va a construir conocimiento. Este método de caso también se usa en los populares MBA o en los máster. ¿Para qué? Para analizar casos reales, casos vividos por empresas del pasado. El método de caso, entonces, va a ser un modo de enseñanza en el que los alumnos van a construir su propio aprendizaje a partir de un análisis, a partir de una discusión de experiencias, de situaciones de la vida real. Entonces, para ello, ellos se van a involucrar, se van a sumergir en un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se les denomina casos o fenómenos sociales. Existen algunos tipos de estudio de casos. Tenemos los casos problema o casos decisión. ¿En qué consiste este primer tipo? En este primer tipo de casos de problema o casos de decisión, se trata de hacer una descripción minuciosa, detallada, de una situación problemática de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión. Por ejemplo, aquella situación de construir un nuevo puerto deportivo en un municipio costero. ¿Qué se hace? Se hace una indagación, se buscan todas las personas especialistas, se hace una revisión, se llega a un consenso, se discute, se hace un proyecto y se llevan todos los pasos a seguir para luego tomar decisiones. El segundo tipo de caso, que es el caso de evaluación. ¿En qué consiste este tipo de casos? Es aquel que permite adquirir en la práctica materias de análisis o de evaluación de situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para las acciones. Ejemplo, los sucesos o accidentes, cuando pasa algo y se analiza por qué sucedió ese caso, se evalúa y se toman decisiones a través de medios ambientales, cuando hay demasiadas balas, en donde se evalúa el impacto y se evalúa el alcance que se pretende, que se ha logrado. Y está el tercer tipo de casos, que es el caso de ilustraciones, que se trata de una situación que va mucho más allá de la toma de decisiones, en la que se va a analizar un problema real y la solución que se adoptó atendiendo a ese contexto que se ha seleccionado, lo cual le va a permitir a ese grupo que se ha tomado aprender sobre la forma que una determinada organización o profesional ha tomado, su decisión y también sobre el éxito que se ha alcanzado. Por tanto, la utilidad de esta técnica de enseñanza consiste en aproximar al individuo a esas condiciones de la vida real. ¿Para qué? Para prepararlo, desarrollando talentos, autoridad, comunicación y liderazgo, que los ayude o que los capacite para confrontar y para tomar decisiones. ¿Cuáles son las características de este estudio de caso? Primero, que les permita a los estudiantes la aplicación de conceptos teóricos y técnicos que son probados y que son trabajados en la vida real. Segundo, que permite ayudar al participante a desarrollar todas esas habilidades, tanto afectivas, cognitivas, para resolver problemas y tomar decisiones. Se permite también participar o hacer una participación activa y favorecer el desarrollo de las facilidades de comunicación cuando se establece ese feedback entre las personas que están investigando el caso. Puede ayudar a replicar situaciones críticas, situaciones de riesgo o de incertidumbre que son propias de la vida real. Este estudio de casos contribuye a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas y también muy, pero muy variadas de su propio aprendizaje. También lo motiva a una investigación, a una indagación permanente, a que el estudiante esté informado y que esté activo en su profesión, porque va a estar en un proceso cíclico de revisión, de reformulación, de indagación. Los componentes que
abarca este estudio de caso son que el alumno es el que va a llevar ese liderazgo en esa investigación de ese caso de acuerdo con el contenido asignado. Luego, el caso que ha sido trabajado o que se va a iniciar. Y el profesor que va a actuar allí como guía y la asignatura. Los métodos de caso se pueden alternar, son altamente formativos, pero requiere de una gran disciplina. Debe ser muy organizado, debe ser muy estructurado y tiene una enorme preparación por parte del profesor en todo el sentido, porque el profesor es el que lo va a guiar, el profesor es el que lo va a orientar de acuerdo con el caso seleccionado. Sobre todo cuando se trabaja evaluando un caso de algún niño, alguna persona con alguna diversidad funcional y que se estudie ese caso, de dónde proviene, entonces donde se necesita estudiar ese caso clínico con medio de un conjunto interdisciplinario de personas que cada uno aporte para luego hacer una valoración y tomar decisiones. El tercer método que corresponde o técnica de enseñanza que es altamente efectivo que corresponde al autoaprendizaje, cuando el alumno aprende por sí mismo de acuerdo con sus necesidades y con sus intereses. Aquí influye en primer lugar la curiosidad del estudiante. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Ese debe ser el principal motor de aprendizaje. Como principio básico del aprendizaje, pues no tiene mucho sentido que nosotros como docentes obliguemos a los estudiantes a memorizar textos que los van a olvidar en 2 horas o que los van a olvidar en 2 días después del examen. Entonces, aquí, en esta técnica de enseñanza del autoaprendizaje, la clave es dejar que los estudiantes se centren en su área, se centren en su contexto, que más les interese, que más les llame la atención, que tengan aquella necesidad más de explorar, de investigar y de aprender sobre esa temática para que ellos se sientan totalmente activos. Por tanto, una manera más cercana de explorar, de indagar la técnica del autoaprendizaje puede ser haciendo uso de todos esos organizadores gráficos y simplificados como pueden ser los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los diagramas de Venn, las infografías, las redes semánticas, bueno, entre otros. ¿Por qué? Porque esos organizadores gráficos, que son representaciones visuales, le van a permitir al estudiante concretar, puntualizar un tema en específico, que luego de él hacer una revisión, una indagación, él va a concretar, él va a sinopsizar de una manera precisa esa información en una estructura, llámese mapa conceptual, llámese mapa semántico, llámese cuadro sinóptico, etc. El profesor puede iniciar un proceso de pensamiento, por ejemplo, escribiendo una palabra en el pizarrón cuando vamos a hacer un mapa mental y luego pues, el alumno va organizando tanto la imagen como las palabras. De igual manera lo podemos hacer con un mapa conceptual que son palabras claves y conectivos. Entonces, de acuerdo a eso, primero se va a hacer una serie de lecturas y luego el estudiante debe puntualizar, debe precisar esos contenidos trabajándolos en un mapa conceptual de una manera gráfica. Pero previamente, pues el estudiante tiene que saber qué es un mapa conceptual, el estudiante tiene que saber qué es un mapa mental, el estudiante tiene que saber cómo se elabora un cuadro sinóptico. Y como cuarto técnica de enseñanza, podemos trabajar con la gamificación o ludificación, que se refiere a aquellos juegos, que esos juegos pueden ser tanto didácticos como instruccionales. Didácticos, porque es cuando nosotros los llevamos en clase, en ese proceso, en esa práctica pedagógica. Instruccionales, cuando miramos una serie de instrucciones de cómo lo vamos a elaborar, de cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a desarrollar en clase. Esta técnica del juego es una técnica muy divertida porque está basado en el aprendizaje a través del juego.
Y el objetivo principal de la ludificación, es decir, del juego, es contribuir a potenciar la motivación, que el estudiante se motive, que aprenda jugando y que ese juego les ayude a reforzar conductas de los estudiantes. Y es allí donde nosotros como docentes podemos darnos cuenta que cuando el estudiante es activo, cuando es muy participativo, pero también nos podemos dar cuenta cuando el estudiante es poco participativo y es tiene algún déficit de atención, tiene algún déficit de incorporarse al grupo. Esto nos ayuda a nosotros también para tomar decisiones y hacer algún caso de valoración. También el juego nos permite a nosotros resolver problemas de una manera dinámica. ¿Por qué? Porque el juego es donde se fomenta esa capacidad mental y la práctica del conocimiento para el formativo. De manera que aprender jugando es una técnica de aprendizaje que puede ser muy efectiva. El niño aprende jugando, pero también el adulto aprende jugando a cualquier edad, siendo muy útil para mantener al estudiante motivado. Por ejemplo, nosotros podemos enseñar, las tablas de multiplicación a través de un bingo. Podemos enseñar las fracciones a través de un juego de 1 a 0, donde elaboramos una serie de cuartillas y podemos jugar. También podemos trabajar los juegos de mesa como un ludo y podemos adaptar esos contenidos de acuerdo con las instrucciones del juego. Por otra parte, es importante conocer cuáles son las ventajas de estos juegos didácticos o juegos instruccionales. Primero, nos ayuda a fomentar, se fomenta la observación, porque nosotros vamos a estar visualizando, observando que cómo se lleva a cabo, cómo es el desenvolvimiento, cómo es el desempeño, cuál es la actitud con C de comportamiento y cuál es la aptitud con P de ese razonamiento que va a utilizar el estudiante en ese juego que le estamos trabajando para desarrollar determinado contenido. El juego permite aumentar la concentración y la atención del estudiante. Provoca interés en las materias, que a lo mejor no era de su gusto, pero otra vez con el juego, pues el estudiante se motivó a aprender. Favorecen las capacidades lógicas, el razonamiento lógico, la comprensión lógica, así también como la fantasía, la imaginación, la invención. Presenta la necesidad de tomar decisiones propias, brindando cierta autonomía. Se acelera la adaptación de los estudiantes a esos procesos sociales, como la amistad, porque hay integración, porque los estudiantes interactúan, porque allí ellos manifiestan sentimientos de afecto. Se incita a la imitación de roles a través de los procesos en los cuales se relacionan con el entorno. Y se desarrolla un espíritu crítico, disciplinario, de perseverancia, de tenacidad y de responsabilidad. Y nos ayuda a adquirir un potencial creador que va a marcar esa manera de ser, esa manera de comportamiento y cómo se relaciona ese estudiante con la gente y con el mundo circundante en ese proceso que se está fomentando con el juego o la lúdica. También es importante que nosotros como docentes tenemos que alternar los juegos didácticos con tecnología, que es el proceso de educación del momento. Los juegos deben ser parte de la vida, pues ayudan a desarrollar distintas capacidades como la memoria, la autoestima y el desarrollo social, entre otras. Está como técnica la técnica social media, que no va a ser más sino esa estrategia que se refiere a los medios sociales, que está en relación con las redes sociales. La social media, esa técnica es aquella que nos ofrece a nosotros contenido. Esta técnica es una técnica de enseñanza que se basa en las redes sociales. Se incorpora en las redes sociales. En este caso, podemos decir que los alumnos hoy día, pues la mayoría lo pasa en conexión con las redes sociales, con el Facebook, con el Instagram, con el Twitter, y por supuesto que hay una gran motivación de aprender. Las formas del aprendizaje utilizando esta técnica social media, pues son muy variadas, ya que existen cientos, infinidad de redes sociales y muchas posibilidades. Por ejemplo, hay alguna iniciativa que la tomé de un documento llevada a cabo por alguna academia brasileña de idioma Revalon, que animó a sus alumnos a revisar los Twitter
de todos los artistas favoritos. Y entonces, ellos, ¿qué iban a hacer allí? Iban a corregir los errores gramaticales que cometían estos artistas para reforzar su aprendizaje en inglés. Y por ese gran estilo, nosotros podemos utilizar el Facebook para dictar una clase, para preparar, podemos utilizar un Classroom para dictar una clase. De manera que esta técnica social media no va a ser más sino ese conjunto de plataformas, de herramientas, de aplicaciones y de esos medios de comunicación vía online con los cuales nosotros podemos crear conversaciones, podemos interactuar, podemos ejercer un trabajo de colaboración y una distribución de los diferentes contenidos entre los usuarios de los que estamos participando. Es importante aclarar que un medio social nos permite a nosotros compartir información, pero una red social como la Internet nos permite la creación de ese vínculo entre personas en una empresa, llámese una institución educativa o llámese otro tipo de institución, mientras que las redes sociales están dentro de los medios sociales. Entonces, los medios sociales son los que abarcan todas las redes sociales como otras aplicaciones de creación de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una técnica social media y las redes sociales? Las técnicas social media pues, se refieren, como te lo dije anteriormente, a los medios sociales, los cuales incluyen redes sociales, blogs, foros, entre otros. Mientras que las redes sociales son adjuntas dentro del social medio, como las plataformas de comunicación e intercambio de información, las aulas virtuales, el Instagram, sí. La social media ofrece contenido, compartir información, y las redes sociales pues son los que las distribuyen. Hay esa creación de vínculo entre la persona y la empresa, en el caso que nosotros estuviésemos trabajando con marketing. La social media, esa técnica social media, implica trabajar dentro de esas redes sociales, como lo es el Instagram, el Facebook, el Twitter, buscar cómo mantener nosotros actualizados, tanto el Facebook, el Twitter, el Google, los blogs, los foros, entre otros. Las redes sociales, entonces, son plataformas donde todos los usuarios, pues, comparten información, comparten intereses y gustos, y tiene que ver con las relaciones que se establecen entre miembros, entre sus miembros, qué es lo que se quiere publicar, qué es lo que se quiere mostrar. ¿Cuáles son los tipos de medios sociales utilizados como estrategia social media en el caso, por ejemplo, en marketing? Hay medios pagados, hay medios propios y hay medios ganados. Los medios propios, como son los webs, que son los blogs, móvil, el iPad, el email, que son los canales sociales. Los medios pagados, que es el Google Ads, el YouTube, el Facebook, el Twitter, algunos patrocinios a través de los influencers. Y los medios ganados, que son las notas de prensa, el compartir menciones como el repost y los buzos. Entonces, allí yo hice una integración y es donde convergen estos tres tipos de medios. Bueno, estimados participantes, y como último tenemos la técnica exegética o lectura comentada, que no va a ser más, sino cuando los estudiantes, nosotros le asignamos alguna actividad de lectura y luego ellos hacen un comentario. En el caso de los investigadores, es cuando nosotros hacemos una revisión de la literatura y podemos hacer por fases un análisis de contenido. Esta técnica exegética o lectura comentada se basa, como lo dije al comienzo, en lecturas de textos. Son temas o autores a tratar, que cuando los estudiantes leen alguna novela, cuando los estudiantes leen algún tema que tienen que hacer aportes, que tienen que hacer un análisis crítico. De allí que el objetivo que nosotros pretendemos como docentes es que el alumno capte y comprenda lo que el autor quiere comunicar y que le busque sentido que esté implícito allí en el texto. Cada alumno puede basarse en el tema que más le interese para indagar sobre él.
Por otra parte, las tecnologías proporcionan una gran ventaja en el uso de esta técnica, puesto que permite el acceso a una gran cantidad de información. Recuerda que cuando nosotros mandamos a investigar un tema, ellos lo primero que hacen es googlear y aquí ellos van a conseguir 40.000 páginas. Y es donde entra la capacidad del estudiante de seleccionar, de precisar cuáles son los más puntuales y cuáles son la temática que ellos realmente deben depurar y relacionarla con el contenido que están investigando. Entonces aquí es donde el profesor inicia ese proceso de pensamiento, escribiendo algunas palabras para que el estudiante pueda indagar y pueda realizar una lectura con respecto a ese contenido. Bueno, estimados participantes, y finalmente quiero compartir con ustedes esta reflexión de Jacques Coeur que dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar, a más, aprender más, a hacer más y ser mejores, eres un líder. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en el próximo encuentro de manera síncrona, que también ustedes van a visualizar la explicación del contenido correspondiente a la unidad temática número 3. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por la atención prestada.